cocina comienza cuando aquel hombre está en edad de sentar cabeza. El día de la boda, la novia es vestida en casa de su madrina de velación, acompañada por algunos familiares con ropa típica de la región, para que posteriormente, entre jueces y al ritmo de la banda, dirigirse a la iglesia, donde más tarde, seguramente, se encontrará con su prometido. Ya en la iglesia realizada la misa, les es colocado el lazo por parte de sus padrinos de velación. Como unión del matrimonio, entrelazan los anillos de compromiso y muy discretamente se dan su primer beso. Una vez terminada la misa, todos se dirigen a casa del novio para celebrar con sus invitados. Mientras la banda toca alegre sus marchas y pasos dobles, el pueblo y los padres y familiares se preparan para un momento de tradición. Un momento de costumbre. La bendición que consagra este bendito matrimonio. Allí mismo, las personas hacen entrega de sus regalos. Recibirán un gallo y una gallina que significan la unión y el crecimiento de la pareja. Un bule para el trabajo en el campo. Los platos del trabajo. Mientras que al varón le serán colocadas mascadas en el cuello para la abundancia de los hijos y el machete encubiertado para el trabajo en el campo. Una vez que el casero ha invitado a compartir el pan y la sal, y los novios salen al patio de la casa, donde ejecutarán una chilanga con buzón. ¡Chaleza de paisa! ¡Y arriba Oaxaca! En una mesa te puse cuatro varas de listón. En una mesa te puse cuatro varas de listón. En cada esquina una rosa que me dio mi corazón. En cada esquina una rosa que me dio mi corazón. ¡Ay, ay, ay! A mucha honra, verdad de Dios, este es el himno de mi pueblo. La chinita de Nopala, ¡eh! Una calandria amarilla picoteaba una papaya. Una calandria amarilla picoteaba una papaya. Me miraba y me decía, soy chinita de Nopala. Me miraba y me decía, soy chinita de Nopala. ¡Ea! ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades a todos los que están en esta mañana! Siguiente día se realiza la tornaboda, una de las costumbres que todavía se practica en este pueblo hermoso y que consiste en que los padres de los padrinos hacen entrega del presente a los que fugieron como tal. El hombre lleva cargado un guajolote adornado con flores y cerillos, la mujer una canasta de pan con pan de yema y chocolate. Licencia, vengo pidiendo al dueño de este borlote para cantarle al padrino los versos del guajolote. ¡Ea!
presente. Y es aquí donde corresponde a los padrinos hacer el gasto, donde repartirán las bebidas que se acostumbran en la región chatina, como lo hace el tepache y el mezcal. Y todos alegres al compás de las notas musicales. Y esta es la delegación de Santos Reyes Nopala, con cariño y respeto para todos ustedes. ¡Ea! ¡Oh! ¡Échale, paisano! Con esta me refiero y lo hago con mucho afán para entregarle al padrino el guajolote y el pan. ¡Eh! Y estas son las costumbres de la región chatina, en especial de Santos Reyes en Nopala. Voy a dar la despedida al pie de un verde nopal, para entregarle al padrino su botella de mezcal. India del alma, ¿quién dice que no es bonita? Una mujer chichonota, uno para estar pegado y de cabecera la otra. Uno para estar pegado a mi alma y de cabecera la otra. Y eso lo hago yo en mi casa, no sé ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, paisano! ¡Ay, India del alma! Voy a dar la despedida. Me voy como un peregrino. Viva la Costa Chica, viva mi región chatina, pues que viva mi nopala, mi alma, la tierra donde he nacido. ¡Eh! ¡Oh! Y no podía faltar, claro, en cada una de las fiestas en este pueblo, no puede faltar el tepache y el mezcal, que es la bebida que se acostumbra en este pueblo. Y ahí sí, así termina la gente en cada una de las fiestas, pero muy contentos y muy alegres. ¡Ea! ¡Ay! 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 Miren nomás, qué cosa hace el mezcal.
Carnalito, Dios mío. Ay, ay, ay. De Santos Reyes Nopala con la entrega del presente.